¿Sabías que la revisión por pares representa uno de los pilares más importantes sobre los que se sustentan las revistas científicas? Así es, la revisión por pares es un proceso complejo y riguroso realizado por expertos nacionales y/o extranjeros que permiten la evaluación crítica de los manuscritos. Por ejemplo, en el área de la salud, este proceso toma una dimensión relevante, sobre todo en la valoración de la credibilidad de los resultados de investigaciones y en la descripción de procedimientos y resolución de casos. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante para toda la cuestión del avance de la ciencia a nivel nacional e internacional, que es el arbitraje por pares. Ya nos platicarán de qué se trata esto nuestros invitados e invitadas. En primer lugar, contamos con la doctora Teresa Fortul van der Goes. Ella es médica por la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en neumología, maestría y doctorado en ciencias por la UNAM y una maestría en comunicación y tecnología educativa por el ILCE. Tiene además la licenciatura en letras y literaturas hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha tenido varios cargos en la Facultad de Medicina como coordinadora de ciencias básicas. Es editora de la revista de la Facultad de Medicina y editora asociada de la revista Investigación en Educación Médica de la UNAM. Y actualmente es la coordinadora del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud del posgrado UNAM. Bienvenida, Tere. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y también nos acompaña la maestra Lisbeth Luna González. Ella es licenciada en diseño gráfico, maestra en artes visuales por la UNAM, especialista en publicaciones digitales, en repositorios institucionales y acervos digitales. Actualmente es responsable del repositorio institucional de la DGTIC, RUTIC. Es editora de la revista Tecnología e Innovación en Educación Superior de la Dirección General de Cómputo y Tecnología de la Información y Comunicación en la UNAM y tiene una plaza académica como técnica académica en esa misma dependencia. Bienvenida, Liz. Gracias por la invitación. Ok, y por último nos acompaña Ibrahim Adán Pérez Mendoza. Él es biólogo de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, con maestría y doctorado en el posgrado de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y actualmente es jefe de la División de Apoyo a la Investigación y Posgrado en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la misma universidad. Bienvenido, Ibrahim. Muchas gracias, Melchor, por la invitación. Muy bien, pues el mundo académico tiene como una de sus lemas, una frase que ya tiene varias décadas que dice, publica o muere, publica o perece. Es como estas prioridades académicas. Y en general la sociedad no sabe muy bien de qué se trata todo esto. Yo les preguntaría, Tere, ¿en qué consiste esto que llamamos arbitraje por pares en el mundo académico y cuál es su relevancia? Relevancia es más allá de lo que sabe la mayor parte de las personas que no están en el área de ciencias. Y la relevancia de esto es que todo lo que se manda a publicar, que todo el mundo cree que pasa así como por magia, ¿verdad? Que uno dice, es que hay que publicar y todo el mundo publica inmediatamente. Pues no es así. Cuando uno manda un manuscrito para que sea evaluado, para que se publique en alguna revista, antes de que pase al momento en que se pueda publicar, tiene que pasar por varios pasos. Y uno de ellos es precisamente la revisión por pares. Esto implica que el editor de la revista elige dentro de su colección extensa de revisores a unos
a dos inicialmente, si es que con esto se resuelve la situación que se persigue, o tres, si es que los dos revisores tienen visiones opuestas del manuscrito que se mandó. Esto sirve para que gente experta en el tema de lo que se trata el manuscrito lo revise y lo califique y pueda opinar si es adecuado, si está completo, si los dos están de acuerdo. Esto puede progresar. Si son dos que tienen opiniones opuestas, entonces entra un tercero y a veces hasta un cuarto a revisar el manuscrito para llegar a una conclusión. Creo que rápido resumo la importancia de esto. Muy bien, Tere, gracias. Pues, Lisbeth, ¿qué agregarías a lo que comentó Tere? Pues en realidad la revisión por pares, concuerdo con la doctora, además de que es el soporte, considero, de los contenidos y la calidad de los mismos de toda publicación. Es uno de los soportes principales para cualquier publicación, una publicación seriada, una publicación como un libro, una revista, forma las bases de la calidad de sus contenidos. Aquí yo agregaría que, quizás me estoy yendo un poquito adelante, quizás esta parte fundamental del proceso de la publicación de una revista no es al 100% valorada y debería de serlo. La parte fundamental determina la calidad de sus contenidos y se debe de prestar especial atención en esta parte del proceso editorial. Muy bien, Liz, gracias. Ibrahim, ¿algo más? Yo creo que agregaría que tenemos que tener en mente que la ciencia se basa en un sistema de confianza. Nosotros que empezamos la toma de datos, los procesamos y llegamos a una conclusión, estamos confiando en que nuestros colegas hacen el mismo proceso y se hace de la misma manera. Entonces, esta parte de la revisión por pares expertos nos permite, como muy bien decían, asegurar la calidad, pero además es una calidad que nosotros podemos verificar a través de procedimientos, podemos verificar a través de la comparación, y recordemos que la ciencia justamente se va construyendo así, paso a paso, con evidencia. Y a partir de esta evidencia y de una revisión minuciosa que hacen 2, 3, 4 o los que sean revisores, eso nos permite identificar si alguna investigación pudiera tener, por ejemplo, algún sesgo. Y normalmente no valoramos como todo este proceso porque lo damos por hecho. Normalmente pensamos que todos los científicos son personas muy honorables, muy respetables, que hacen su trabajo con diligencia y que eso genera resultados fidedignos. Sin embargo, llega a ocurrir a veces por errores, a veces por omisiones. A mí me ha pasado que, oye, es que te faltó un punto en esta parte, ¿no? Y que un revisor que conoce del tema lo pueda ver, te ayuda muchísimo a que el resultado sea mucho más comprensible, mucho más adecuado para cualquier lector. Entonces, en ese sentido, la revisión por pares, como bien decían, nos ayuda a ir construyendo en toda esta estructura que se basa la información científica para poder soportar, dar confianza y mejorar incluso la calidad de lo que estamos haciendo. Gracias, Ibrahim. Y es que la sociedad, al final del día, invierte en las universidades y todos los centros de investigación. Y esta cuestión de la responsabilidad de la comunidad académica y científica, la rendición de cuentas, forma parte de esto de que nosotros somos como nuestros propios guardianes. Es esta parte que tú comentaste de la confianza tan importante, porque al final del día, ¿quién cuida a los guardianes? Entonces, cuando eliges a los llamados pares, que son equivalentes a la persona que hizo un trabajo de investigación, que saben más o menos del mismo tema, pues son las personas que van a poder identificar si esto constituye un avance o no. Y el avance de la ciencia pues va siendo en varios frentes, una golondrina no hace verano, y entonces empiezan los demás de la comunidad de investigadores a tratar de reproducir los estudios. Tere, la ciencia a veces, bueno, por definición, va avanzando con cautela, ¿no? Para, como dije hace ratito, una golondrina no hace verano, y antes de adoptar pues, un nuevo tratamiento, un invento, una nueva vacuna, por decirlo así, tendemos a ser
muy prudentes, muy conservadores, y este proceso a veces es muy lento. ¿Qué opinas de eso? ¿Es necesario que sea tan lento el proceso de publicación? Y parte de ello es el arbitraje por pares, que no es fácil de conseguir árbitros en la era moderna. Ese es uno de los grandes problemas, porque además no solamente no es reconocido desde el punto de vista profesional o curricular, sino que tampoco económicamente, que realmente eso para los académicos, ¿verdad? Pues eso no importa, ¿no? Como vivimos de aire, eso no importa. Mejor regreso. Hasta hace algunas décadas, sí, el proceso era lentísimo porque se pasaban mucho tiempo revisando y constatando, etcétera, etcétera, los revisores. De hecho, mucho depende de la revista y del tema de que se trata. Hay revistas que le mandan al científico o al académico un resultado en 6 semanas con buenas revisiones y con comentarios enriquecedores. A veces en 6 semanas ya está aceptado el trabajo y uno brinca de la emoción. A mí nunca me ha tocado una de esas, ¿no? Pero es posible. Habitualmente tarda la aceptación, si bien nos va, como bien mencionas, Melchor, si bien nos va un año, o sea, entre 6 meses y un año, pero en general se les olvida a las personas que aunque estén cercanas al área, creen que es muy fácil mandar un manuscrito y que te lo revisen. Tiene sus ventajas. Hay una revisión adecuada, va y viene, y en general las revisiones hacen que el manuscrito se enriquezca y ya cuando es un artículo, sea un artículo de mayor calidad, como Ibrahim mencionaba. El problema es que la ciencia está evolucionando muy rápido ahora y el esperar a que algo que aparentemente es muy bueno, que tarde un año o 2 años en salir, pues sería una tragedia. Lo tenemos ahorita que vivimos la pandemia, el hecho de las vacunas, los medicamentos que salieron. Si hubieran tardado el tiempo que normalmente ocurre cuando no hay esta prisa o este problema encima, pues ya estaríamos la mayor parte muertos, claro, ¿no? O los hubieran salvado aquellos que por alguna razón fueron seleccionados y no les tocó, su sistema inmune funcionó muy bien o lo que sea. Y se abrieron nuevas opciones de las que no voy a hablar, pero que se están poniendo de moda y con las que vamos a tener que contender desde hace un par de años y yo creo que de aquí en adelante. No digo más para que el resto también opine. Muy bien, pues estamos en el tiempo del primer bloque. Les agradezco los comentarios. Como ven, el tema tiene muchas aristas, pero es muy importante porque la sociedad espera de sus comunidades universitarias y académicas que hagamos las cosas bien profesionalmente. Y los que estamos metidos en academia sabemos que las cosas bien hechas toman su tiempo. El proceso no es perfecto, ha tenido muchas críticas porque al final del día los arbitrajes todavía los hacen seres humanos. Y como seres humanos tenemos todos los sesgos sabidos y por haber que ocurren y cuestiones afectivas, emocionales, incluso a veces políticas y sociales, ¿no? En fin, ¿cuáles serían algunos de los pros y los contras de este proceso, Liz, para la comunidad académica y las universidades? ¿Y cuáles serían, pues, algunos de los retos para publicar en los académicos mexicanos? Bueno, los pros y los contras, bueno, podemos hablar de que la revisión por pares nos garantiza, insisto, en la calidad del contenido. Además, este contenido es revisado por una persona que tiene conocimientos y experiencias similares al texto que se está revisando. Esa es una gran ventaja. Recordemos que la publicación de revistas científicas es el registro del conocimiento, de los avances tecnológicos, de los avances científicos, ahí queda registrado y por lo tanto esto nos está dando una garantía o una certeza de que la información que se está presentando tiene un cierto nivel de calidad apegado evidentemente a los lineamientos de la revista o de la publicación con la que se está colaborando. Ahora bien, algo que hay que considerar es que las publicaciones también han ido evolucionando. Sobre todo las publicaciones digitales. O sea, de verdad han tenido un crecimiento vertiginoso en el que cada vez existen mucho más opciones. Entre esos está la revisión en línea, en la que justamente viendo la necesidad de una revisión más pronta y expedita, se forman estos círculos de trabajo en línea en el que varios revisores están viendo y revisando un mismo texto y que incluso el autor sabe quién lo está revisando. Si bien obviamente no participa en la discusión, sí sabe
quiénes son sus revisores, quiénes están revisando su texto, quiénes lo están leyendo. Es decir, se abre un abanico de posibilidades con las que vamos a tener que aprender a trabajar y que, igual que la revisión por pares, que con la revisión doble ciego, pues tendrán sus retos y tendrán sus áreas de oportunidades. Sin embargo, situaciones como la pandemia, pues han abierto ese abanico y lo han hecho de una manera fundamental para el avance de los conocimientos, sobre todo para la compartición del conocimiento científico y tecnológico. Como bien comentaba la doctora, no podíamos esperar a que pasara una revisión tan larga para ver el funcionamiento de las vacunas, qué impacto han tenido y demás. Esto se tiene que agilizar porque así va la sociedad, así va la evolución tecnológica y por lo tanto las publicaciones digitales tienen que ir, si no a la par, porque es imposible alcanzar ese proceso, sí ir avanzando conforme esa evolución y tomar lo mejor de cada una de esas acciones. Entonces, evidentemente el doble ciego nos da una garantía, pero también toma su tiempo. Estábamos hablando de 6 meses, de 1 año, y que entonces ya la velocidad con la que va la compartición del conocimiento a través de otros medios ya no nos permite o ya no está siendo tan funcional el hecho de tardarnos tanto tiempo en las revisiones, que con ello no quiero decir que no sea importante. O sea, siempre hay que cuidar y buscar la calidad, buscar buenos revisores, buscar ciertas características que se apeguen a la publicación que estamos trabajando. Sin embargo, sí ya se abrió el abanico, ya hay otras opciones, entre esos el arbitraje en línea, que nos permite trabajar a la par con varios revisores, e incluso que el autor, sepa quién está revisando su texto. Esta es otra modalidad con la que ya se está trabajando. Existen grupos de trabajo que ya están en ello de manera muy firme y que ya lo han introducido en su línea de trabajo. Muy bien, Liz. Nada más si le aclaras a la audiencia qué es eso de doble ciego, mencionaste lo doble ciego, ¿a qué se refiere eso? Ah, ok. Cuando ni el autor ni el revisor, o sea, el autor no sabe quién lo va a revisar, el revisor no sabe el texto de quién va a revisar, desconoce al autor. Con esto se garantiza cierta calidad porque su revisión se asume que será totalmente objetiva y estará revisando y evaluando el texto, no al autor. Por lo tanto, es una gran garantía, viéndolo desde la perspectiva tradicional. Así es. Sí, así es. Porque, bueno, en teoría es este asunto de... Si le toca a alguien que le cae gordo, que es su competencia, pues puede tener un sesgo en la interpretación. Ya comentaremos, pues, en el transcurso también de algunas desventajas de este método. Pues, Ibrahim, ¿qué agregarías a lo dicho hasta ahorita? Yo creo que justo esta parte de los sesgos, creo que lo mencionaste muy bien, Melchor. Al final somos humanos. Y como humanos, nosotros vamos a procesar la información en función de las experiencias que hayamos vivido. No tenemos otra. Todos tenemos una percepción sesgada. Nuestra vida va determinando cómo vamos a revisar algo. Y en ese sentido, yo creo que sí se ha vuelto muy importante y yo creo que Tere hace rato dijo, bueno, es que yo creo que no vale la pena como ahorita irme a esa parte, pero yo creo que sí, estas plataformas como BioErxiv, como ahora la decisión que tomó la revista eLife de decir no vamos a rechazar ningún artículo antes de la revisión por pares, los vamos a aceptar y van a ser publicados, pero si la revisión por pares dice puedes mejorar así y el autor decide mejorarlo, también pondremos el nuevo texto. Entonces yo creo que estas nuevas formas de trabajar para buscar eliminar las limitaciones que tiene la revisión por pares es muy importante, no solo por la necesidad de información precisa y expedita, sino también porque finalmente la ciencia se construye con base también en hipótesis. Y muchas veces nosotros podemos presentar evidencia que bajo una interpretación puede ser, ahora sí que de una forma, y alguien más lo puede ver de otra forma. Y aquí me gustaría, por ejemplo, platicarles lo que sucede o sucedió durante muchos años con los estudios de la conducta. Y ya hay muchos artículos que hablan de esto, ¿no? Pero como en el estudio de la conducta animal existía un sesgo muy fuerte porque todos los investigadores eran hombres. Y entonces cuando se hablaba de selección sexual,
siempre se veía más como la lucha de los machos, sin pensar en la parte de la elección femenina. Y no es sino hasta que las mujeres empiezan a pujar para mostrar que existía un sesgo en la percepción, que se empezó a dar un avance fuerte. Y esto sucede que puede haber finalmente visiones distintas respecto a un mismo tema. Y yo sí creo que ahí a veces la revisión por pares puede ser un problema, porque un revisor puede no estar de acuerdo con esa visión, pero eso no hace incorrecta la información. Así es. Entonces, yo creo que en ese sentido sí es muy importante que vayamos trabajando en esta idea de la revisión por pares nos ayuda a asegurar la calidad, pero finalmente no deja de tener este tipo de limitaciones de que sea algo perfectamente humano, ¿no? Muy y bien. Y ser perfectamente humano, pues lleno de nuestros sesgos y nuestras limitaciones. Pues gracias, Tere. ¿Algo más? Ibrahim tocó un tema muy importante. No solamente en la conducta, sino también en las neurociencias y en la farmacología. De hecho, muchos de los problemas con algunos medicamentos fueron porque solamente se escogían animales del machos y no hembras cuando, en fin, hay una serie de diferencias. Pero sigue, ese sesgo sigue, porque además la mayor parte de los artículos publicados son por hombres y son pocas las mujeres que publican, y las que pocas que publican no son tan citadas. Mucho depende del área, pero ese medio sesgo sigue ocurriendo. Pero agregaría yo que a las cosas buenas que se han agregado y que Liz, yo pensé que por ahí iba a irse, es la posibilidad de que ya que pasó el manuscrito, el proceso de los revisores y que por fin se aceptó, ya no hay que esperar a que aparezca en papel nada más. Ya hay la opción, por lo que la existencia de las plataformas en línea, de que el artículo salga como preprint en publicado en línea. Y eso ha acortado los tiempos de acceso y de citación del material que va saliendo, ¿no? Entonces, esta es una de las ventajas. Una de las desventajas del doble ciego es que no siempre es doble ciego, aunque uno crea, porque cuando el revisor es muy experto en el campo, lo conoce muy bien, sabe perfectamente quién está trabajando qué. Entonces, aunque le quiten la bibliografía, vas a ver exactamente quién está trabajando qué, porque es el campo en el que está metido. Entonces, ahí le podemos agregar un sesgo que va a ser muy difícil que se pueda borrar. Y no agrego más, sino me espero a la siguiente pregunta. Gracias, Tere. Sí, es que ahorita que lo escuchaba, recuerdo hace varios años cuando todo este proceso era en papel por correo. Sí. Y el correo en nuestro país ya ves que es, ahora sí que ni con paloma mensajera sería, era otras épocas. Eso ha cambiado radicalmente. Y bueno, retomaremos el tema en el siguiente bloque. Les agradezco a todos sus comentarios. Y a continuación vamos a pasar a una pausa. Los invitamos a contactarnos en los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre el proceso de arbitraje por pares y la publicación de investigaciones científicas. Al final del día se requieren árbitros que son, en este caso, pares, que la pretensión es que sean objetivos, que sean externos. Ya ven que hay mucha gente que no le gustan los árbitros, pero pues se requieren los árbitros para que las cosas no estén tan sesgadas. Y por otra parte, si quisiera recordar que en todas las revistas científicas hay un editor o editores. Los árbitros, los pares que hacen las opiniones, le externan las opiniones al editor, pero al final del día, el editor es el árbitro máximo, es el que decide, el editor o la editora,
si se publica o no se publica el trabajo de investigación, ¿no? Lo cual tiene también sus, ahora sí que sus asegúnes. Pues yo les preguntaría, Ibrahim, ¿cómo podemos mejorar este proceso por pares en las universidades? ¿Cómo mejorar el sistema de incentivos y recompensas? ¿Y hacia dónde va esto con el apoyo de la tecnología? Yo creo que afortunadamente hay muchos espacios para mejorar. Y en ese sentido creo que lo primero que tenemos que hacer es asumir nuestro compromiso también como investigadores que enviamos un manuscrito. ¿Por qué? Porque es muy común que mandamos algo, pero cuando nos piden revisar algo decimos, ay, es que no tengo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, todo este sistema se basa en la reciprocidad. Creo que en ese sentido lo primero que tenemos que hacer es reconocer que si otros nos han hecho favor de mejorar con sus comentarios nuestros manuscritos, nosotros deberíamos de aceptar también cuando se nos solicita. Lo siguiente que creo que es muy importante es que necesitamos empezar a generar un sistema de recompensa, a lo mejor académico o lo que sea, que nos permita realmente reconocer este trabajo, porque en la medida en la que ese trabajo no es reconocido, mucha gente decide no invertir su tiempo en él. Porque finalmente, pues todos tenemos presiones académicas de distinta índole y en distinta magnitud, pero tenemos que dar clase, tenemos que escribir artículos, tenemos que dirigir tesis de diferentes niveles. Y entonces dedicar el tiempo a hacer una revisión cuidadosa, minuciosa de un artículo, pues es bastante demandante. Y en ese sentido, sí, creo que es muy importante que las universidades y que las instituciones que dan financiamiento o que otorgan estímulos por la publicación empiecen a reconocer este trabajo. Yo creo que ese es también fundamental. Yo creo que el doble ciego, si bien Tere apuntaba perfectamente que, claro, la gente se conoce y dices, ay, a veces ni siquiera necesitas como ver los autores para decir, ya sé de quién es este artículo. Uh-huh. Pero yo creo que el doble ciego sí ayuda mucho. ¿Por qué? Porque así como hablamos de los sesgos, también podemos hablar de racismo, de machismo y de otras cosas que no son deseables en la academia, pero que sabemos que durante mucho tiempo han existido y que siguen permeando en muchas áreas. Es bien sabido que ven tu apellido y te mandan casi casi que por default el correo que dice por favor mándelo a un servicio en el que le revisen la gramática, ¿no? Y conozco casos en los que incluso gente que ha vivido mucho tiempo en México, pero que en realidad su lengua materna son anglófonos, también inmediatamente les dicen lo mismo, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay que hacer un trabajo de concientización muy fuerte. Hay ya muchas instituciones que están empezando a trabajar, sobre todo porque también hay un sesgo muy fuerte en los sistemas que han sido estudiados, ¿no? Ahorita ya hablamos de organismos machos, de lo que pasaba con los machos, no sé qué, pero igual si vemos, por ejemplo, al menos en el área en la que yo me desempeño, que es en ecología, la mayor parte de los estudios están hechos en el hemisferio norte, ¿no? Entonces, los patrones y estas cosas que conocemos, de repente no se ajustan a un sistema tropical donde la estacionalidad no es tan marcada, etcétera. Y a veces la revisión por pares también genera ese sesgo. Y tú les dices, pues sí, pero tu patrón es estacional y yo vivo en una zona intertropical, ¿no? Entonces muy creo bien. Que hay muchas, muchas áreas en las que podemos ir trabajando, pero sobre todo creo que lo que hay que hacer es abrir la discusión, porque muchas veces se toma como un sistema ya instituido e intocable. Y yo creo que sí hay que darle una repensada. Y que aquí nos tocó vivir, ¿no? Luego decimos, Tere, algo más sobre este tema. De hecho, uno de los problemas, ya lo mencionó Ibrahim, el hecho es tener más revisores, porque ese es uno de los grandes cuellos de botella que tenemos. Porque si creen que es muy fácil conseguir revisores, creo que es de lo más difícil en el proceso. Y a veces no es tanto esto del reconocimiento y la historia, a veces cuando las ciertas revistas encuentran un revisor que responde inmediatamente un par de revistas, de momento ya tiene 5 artículos o 5 manuscritos para revisar. Entonces, no es que no quieras revisar, es que les dices, oye, por favor, ¿no? Ya te revisaron 2. Entonces, creo que reconocer, primero que somos animales de que nos gusta que nos den recibir recompensas, y que no nos regañen. Entonces, mientras no tengamos una recompensa
visible en la evaluación curricular de este tipo de cosas, las cosas van a seguir igual. Porque no va a haber algún otro incentivo, porque ni siquiera el pago. Hay algunas revistas que no te pagan económicamente, pero te dan o la suscripción a la revista, o acceso a bases de datos, algunos estímulos, pero ni aún así quieren revisar. Y esto de esta cultura, es de seguir insistiendo, que como bien dijiste, Ibrahim, esto es de reciprocidad. Si yo sé que mando mis trabajos para que me los revisen, yo tengo que hacerlo. Pero si no es forzoso, no lo vamos a hacer. Sobre todo nosotros los latinos, si no es a la fuerza y no te regañan, no lo haces. Entonces, si no se incluye como un apartado en los diferentes sistemas de evaluación que diga artículos revisados, más que ya algunas revistas también te mandan un certificado por haber revisado el manuscrito tal. Entonces es como que lo puedes ir guardando y te pueden ir y los puedes mandar para que lo puedas hacer. Y la otra, creo que se ha avanzado mucho. A mí me tocó el papel, la máquina de escribir, el que te costaba mucho porque era muy pesado el juego, mandarlo por correo, etcétera, etcétera. Tenemos plataformas muy accesibles, los métodos son bastante rápidos. Si tuviéramos más revisores, sería más fácil porque ya tendrías dos o tres para poder mandar el manuscrito y recibir resultados. O sea, yo creo que lo que nos falta es la parte, no tanto la parte tecnológica, sino trabajar en la parte humana. Esa es la que nos está fallando. Ok, Tere, gracias. Pues Liz, ¿algo más? Sí, creo que la parte de reconocimiento del trabajo del revisor es fundamental. Tiene que ver desde el reconocimiento de sus instancias académicas, en el que su trabajo y su apoyo y su aportación que hayan hecho a las revisiones de X o Y publicaciones sean evaluadas, pero sean también consideradas y tomadas en cuenta en su evaluación que todo académico pasamos. Entonces, desde ahí, creo que es importante encontrar el punto que motive a investigadores, a académicos, a todos estos especialistas que son potenciales revisores, para que se encuentren en el caso de sentirse motivados para hacer esa revisión y esa lectura de textos. Creo que esa parte es fundamental. Otra parte que por la naturaleza de mi formación digital en publicaciones y acervos digitales, creo que impacta mucho, es algo que habíamos comentado. Precisamente los tiempos en los que se lleva este proceso. Efectivamente, son procesos que nosotros tenemos que estar como editores puntuales, atrás, siguiendo un cronograma para que este se cumpla. A veces se complica y entonces creo que para eso están las tecnologías. Utilizar estos gestores para el proceso editorial considero que pueden ser muy valiosos y de una gran ayuda para que nos aporten esa parte de darle una continuidad puntual, eficiente, útil a este proceso de revisión. Insisto, la parte humana sí es la importante, esta ética que nosotros debemos de tener a la hora de revisar textos, la parte cultural, es decir, nosotros sabemos escribir textos, sabemos revisar los textos, sabemos qué queremos revisar en ese texto, y ahí creo que entra el papel fundamental del editor, que es apoyar con instrumentos que le ayuden a ese revisor a que lleve a buen término esa lectura, esa revisión, ese arbitraje. ¿Por qué? Porque, bueno, si uno le da los parámetros que como editores buscamos, los orientamos de alguna manera, los dirigimos, cómo es que se quiere obtener esa revisión, bajo qué términos, bajo qué estado se quiere recuperar esa información que ellos están leyendo. Entonces, creo que es un trabajo holístico que tiene que ver con la cultura que tenemos, tiene que ver con la ética, pero también tiene que ver con ese apoyo que le demos al revisor, el reconocimiento que se le den en sus instituciones, obviamente la publicación misma, y también las tecnologías, apoyarnos en esas tecnologías para que la tecnología nos ayude a hacer más eficiente ese proceso. Insisto, sí, la parte humana es la fundamental hasta ahorita, ¿verdad? La inteligencia artificial ha avanzado mucho, pero de aquí a que llega,
La parte humana es fundamental, pero sí es un trabajo holístico que se debe de considerar, y creo que aquí la parte editorial es la que puede apoyar mucho al revisor, y en la parte institucional darle ese reconocimiento a la labor de ellos. Muchas gracias. Y si es que al final del día, ahora sí que todos estamos en el mismo barco de la ciencia, ¿no? Idealmente deberíamos de remar todos en la misma dirección. Muy bien, pues les agradezco mucho sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a un académico sobre cuál ha sido su experiencia como árbitro de publicaciones científicas. Bueno, la cuestión del arbitraje por pares es un fenómeno que me ha tocado vivir desde los dos ángulos, tanto como autora que envía sus manuscritos a revistas indizadas que justamente tienen este proceso de dictaminación previo a la publicación de los manuscritos, como siendo también evaluadora de varios documentos, ¿no? Yo creo que ya de una muy buena cantidad. Yo del lado de que me correspondería como autor, porque creo que eso también hay que verlo en la academia, los dos roles que jugamos. Como autora, yo lo que podría decir es que la mayoría de las veces han sido experiencias gratas, pero algunas, como las pautas éticas en las revistas son de muy reciente adopción, es decir, el manejo en el lenguaje, el cómo se le tiene que decir a una persona que de hecho es, en la mayoría de las veces se desconoce de su nombre, que su trabajo requiere mejoría o que tal o cual situación debe de cambiarse, a veces no se enuncia del mejor modo, ¿no? Entonces incluso a veces se cae en un uso del lenguaje que es déspota, que puede parecer o que incluso llega a intimidar a los autores más jóvenes. Y del lado de la evaluación o de ser evaluadora, casi siempre, bueno, de hecho la evaluación es un proceso que se hace ad honorem, y si uno la hace, debe de tener siempre como el tiempo suficiente para dedicarlo a leer, porque generalmente son textos extensos, sobre todo en ciencias sociales y humanidades. Y yo también me he dedicado a estudiar la parte de las revistas y de las publicaciones científicas en general. Una de las debilidades más grandes que podemos tener es justamente esta cuestión de los formatos de evaluación, que a veces no son lo suficientemente claros. Incluso hay algunas revistas, ya las menos, pero sí todavía existen algunas que los criterios de evaluación no son claros o que son muy inexactos, ¿no? Entonces, el evaluador pues tiene que tener una pauta para ahora sí que considerar el manuscrito, y si esta no está bien diseñada, pues uno también puede caer en errores que deriven en que a lo mejor un trabajo que sí podría tener los méritos para ser publicado sea descartado, ¿no? Entonces, esas serían como las versiones que me han tocado atravesar y las situaciones. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el arbitraje por pares en ciencia. Para algunos autores es una labor tan importante como la investigación científica en sí, porque garantiza de alguna manera la pertinencia, la veracidad, la validez de la información que se va generando. Y es un proceso bastante ingrato porque, a diferencia de las investigaciones y las publicaciones, es un trabajo de mucha talacha, que toma tiempo, con poco reconocimiento, bastante anónimo, pero al final del cuento es indispensable. Y es un proceso que no es perfecto, no están las anécdotas estas de los premios Nobel que les han rechazado sus artículos en revistas. Está el caso de Hans Krebs, el descubridor del ciclo de Krebs, tan famoso en ciencias de la salud, que le rechazaron su artículo. Está el rechazo del artículo de Higgs, el del bosón de Higgs, también premio Nobel, que se lo rechazaron. Entonces, para algunos, lograr este balance entre aceptar las innovaciones de la ciencia al tiempo de mantener el control sobre que no salga cualquier descubrimiento a usarse en los conejillos de indias humanos, pues forman parte de un balance difícil de lograr. Pues, Tere,
algunas conclusiones o reflexiones finales del tema. Voy a tomar tus ejemplos, dos hombres. Ok. Y aquí voy a tomar una más. Aline Margulis, la que propuso la teoría endosimbiótica de la mitocondria, le regresaron su trabajo también varias veces porque no le creían, como era mujer, pues, bueno, eso era primero, ¿no? Y aparte, no le querían aceptar el trabajo. Y regresando a los hombres, pues puedo decir que al pobre de Newton tenía a Hooke, que lo odiaba cordialmente, y él dijo, según palabras más, palabras menos, que él había pensado antes el trabajo de Newton y que se lo había plagiado y que por eso no lo aceptaba. Entonces, esto de la revisión por pares es tan, tan llena de muchas cosas, de tantos sentimientos, de todos estos sesgos que ya Ibrahim había mencionado y que no nos podemos quitar. Yo no estaría tan contenta con la inteligencia artificial, no es uno de mis fuertes, pero yo creo que tampoco tenemos que llegar a ese extremo. Tenemos que llegar a un equilibrio y otra vez yo insisto, la inteligencia artificial también tiene, ahí tienen metida la mano los humanitos. Entonces, el factor humano es el que hay que trabajarle. De una forma u otra, hay que seguir insistiendo a la hora que formemos nosotros futuros científicos, como nos toca al doctor Melchor y a mí verlo con los que estamos formando en educación médica, inculcarles esto, no solamente producir, sino también tomarte el tiempo para evaluar los trabajos de los otros y darle un valor, no monetario, porque eso va a pasar mucho, pero este valor académico del trabajo que implica el sentarte horas a buscar que lo que tú le digas al que escribió no suene tan feo, como decía la persona que estaba mencionando hace rato sus comentarios, pero que sí lo ayude a mejorar el trabajo que tiene y que en el siguiente envío, pues no le pase como a Snoopy, ¿no? Que le mandaban la carta de rechazo del trabajo que había mandado y la siguiente por si se le ocurría mandar otro. Eso sería todo. Snoopy es un clásico de los rechazos de manuscritos. Muy bien, Liz. ¿Algunas reflexiones finales? Sí, con todo lo que hemos comentado, considero que es importante tomar este término de reciprocidad, pero en el sentido de, sí, hay que formar a nuevos investigadores, hay que formar a nuevos autores, pero también hay que formar a nuevos revisores de una manera formal. Me explico, no nada más basado en experiencias, no nada más basado en ensayo y error, no. Tomar, así como estamos diciendo que la revisión debe de ser tomada en serio, pues hay que empezar desde el otro lado. ¿Qué te parece si los formamos? Formamos a buenos revisores, a buenos lectores, con ética, con cierta cultura, pero también con todo ese conocimiento de la escritura, para poder evaluar de una manera más objetiva. Sí, evidentemente somos humanos, evidentemente se cometerán errores, evidentemente habrá sesgos, pero en la medida que se vayan reduciendo estos sesgos, podemos lograr buenos resultados. ¿Por qué no formar buenos revisores, formar buenos escritores, pero también que sean reconocidos como amerita? Ese reconocimiento institucional creo que es muy importante y también la orientación y la proporción de herramientas que le ayuden a ese revisor a hacer bien su trabajo. Esto parte en la, queda en la parte editorial, ¿no? Ayudar, apoyar a ese revisor para que logre el objetivo deseado, la parte institucional que la reconozca, que le dé el valor que amerita esa labor, porque efectivamente es una labor que toma su tiempo. Cuando se toma en serio y de una forma profesional, ética, se toma su tiempo. Entonces, yo creo que esas resoluciones tomadas desde estas diferentes aristas puede ayudar a que haya cada vez más revisores. Gracias, Liz. Muy, muy buenos comentarios. Ibrahim. Pues bueno, yo creo que estamos en un punto de inflexión, porque la revisión por pares ha existido desde que existen las sociedades científicas y siempre ha habido sesgos, ¿no? Y en ese sentido, nosotros sabemos que el trabajo se va construyendo poco a poco con evidencia y tratamos de presentarla de la mejor forma posible. Sin embargo, siempre vamos a tener limitaciones y sesgos personales
que la visión de otro nos puede ayudar a disminuir. Y finalmente, si este sistema nos ayuda a mejorar, a presentar algo más entendible, adecuado, siempre hay que aprovechar esa oportunidad. Sin embargo, hay que recordar que en este momento histórico, con lo vertiginoso que es el avance, con esta política de publica o perece en la que existe una presión constante por generar productos de forma muy rápida, también podemos caer en muchos otros problemas. Y eso ha sido algo que nos ayuda este sistema de revisión por pares a poner un freno, a evitar después que las revistas tengan que hacer retracciones con artículos que no estaban basados de forma adecuada en evidencia, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, la revisión por pares sigue siendo una necesidad, sigue siendo algo muy útil para la construcción de la ciencia, pero definitivamente necesitamos empezar a repensarla. Y el hecho de que ya grandes editoriales empiecen a decir esto de vamos a publicar y después vemos qué van opinando los demás, creo que también es valioso. Creo que habrá que encontrar un justo medio en el que podamos aprovechar de alguna manera todas las bondades que tiene este sistema, pero al mismo tiempo hacer más expedita la obtención de los manuscritos, ¿no? Porque definitivamente no es posible estar esperando 2 años para que salga algo cuando a lo mejor ya ni siquiera es pertinente, socialmente hablando. Entonces, pues yo creo que justo es esto, encontrar justo medio. Así es, Ibrahim, muchísimas gracias. Y es que, caray, decíamos, todos tenemos que entrarle. Una de las enormes ventajas que tiene es que lo ayuda a uno a saber criticar de manera constructiva, y cuando le toca estar del otro lado de la revisión, a aceptar la crítica y reconocer que las cosas pueden mejorar. Y además es una de las mejores maneras de mantenerse actualizado, sinceramente. Y una cosa muy bonita que podemos hacer, lo que dice Liz, de formar a las personas en ello, es una de las grandes retos que tenemos enfrente, y podemos involucrar a todos nuestros estudiantes de posgrado que empiecen a involucrarse en este proceso, porque esta obsesión por publicar a veces es avasalladora, y la gente no le gusta pues esta tarea más anónima y menos reconocida, pero igual de fundamental. Muy bien, pues les agradezco muchísimo. Tere, muchas gracias por participar. Gracias por invitarme a este intercambio tan interesante. Gracias, Liz. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Fue muy interesante conversar con todos ustedes, intercambiar opiniones. Gracias por la invitación. Ibrahim, igualmente. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Melchor, a mis compañeras y a quienes nos hicieron favor de seguir esta transmisión. Sí, quisiera terminar citando a una persona muy famosa que se llama Drummond Remy, un médico norteamericano que ha sido uno de los principales líderes mundiales del arbitraje por pares y fue el organizador durante muchos años del Congreso Mundial más importante que se dedica a investigar el arbitraje por pares. Porque si forma parte de la ciencia, tiene que también ser sujeto de investigación. Entonces, cito a Drummond en relación a la producción científica convencional. Por muy fragmentado que sea un estudio, muy triviales sus hipótesis, muy sesgadas o egocéntricas sus referencias, muy débil su diseño, muy incoherente su metodología, muy inexacta la presentación de sus resultados, muy deficientes sus análisis, muy circulares sus argumentos, muy pobres o injustificadas sus conclusiones, muy ofensiva su gramática y su sintaxis, no se puede evitar que un artículo acabe publicándose. Entonces, es tarea de todos nosotros mantener el balance entre lo que vale la pena que salga a la luz en ciencia y lo que no. Y con esto terminamos el programa. Les agradezco a todos su asistencia y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.